Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Vean nada más, vaya toma épica, vaya toma más bonita para arrancar con un nuevo video. Y es que hace algunos días me preguntaban por Instagram cuántas veces utilizaba cada uno de mis zapatos. Y me quedé pensando bastante en esa pregunta y se me ocurrió hacer un video con las botas, los zapatos más especiales que tengo en mi colección que nunca he utilizado. Como les comentaba hace algunos días, un seguidor a través de Instagram me hizo esta pregunta. Por cierto, si ustedes me quieren seguir, está apareciendo aquí en pantalla para que ustedes pues se puedan poner en contacto conmigo o sigan las publicaciones que yo realizo en esta red social. Como les decía, él me preguntaba qué uso le daba a mis botas, cuántas veces las ocupaba, porque pues como pueden ver ustedes tengo algunos modelitos, ¿no? Tengo bastantes botas. Y yo le respondía que más o menos a cada zapato yo le doy 3 o 4 usos, a veces 5 o 6, en las, digamos, que uso nada más para las pruebas en campo. Yo habitualmente los uso en entrenamientos, luego en partidos y luego grabo un video para acompañar la opinión que yo doy. O sea, yo los pruebo, digamos, un poquito más a fondo, pero trato de hacer un video más o menos entretenido que acompañe la opinión que yo les estoy externando sobre las botas. Saben ustedes que yo doy opiniones muy concretas, muy reales. Yo no tengo compromisos con las marcas, no me patrocina ninguna marca, así que yo hablo de lo bueno y de lo malo de cada zapato. Es cierto que hay modelos a los cuales les doy un uso bastante más intenso. Obviamente hay productos que a mí me gustan más y son los que me quedo para jugar cada fin de semana o los que utilizo más frecuentemente en las ligas intersemanales, pero hay productos que únicamente pues les hago esa prueba en campo, los uso 4 o 5 veces y hasta ahí se quedó. Pero es cierto también que hay muchos productos en mi colección que nunca he utilizado. Y son botas que son bastante especiales para mí. Por mencionarles algunas que he usado muy poco. Por ejemplo, acá ven esas Total 93. Las he usado una sola vez. Y eso porque yo soy muy fanático de lo que es el Silo Total 90. Así que simplemente me quería quitar la espinita de probarlas en campo, jugar con ellas, hacer algunos tiros. Pero es un zapato que yo quiero coleccionar. Pueden ver que ya están un poquito dañados. Así venían cuando yo las compré nuevas. La verdad que no las pude conseguir en mejor estado. No están tan dañadas, no están tan gastadas. Por ello las quiero cuidar. Esas de allá arriba también son unas que he utilizado muy poquito. Estas Predator, este remake, están espectaculares. También solo un uso tienen esos zapatos. También para quitarme la espinita, para no quedarme con las ganas. Lo mismo que estas de acá, las Total 92, las que yo siempre quise y nunca pude tener. Lo mismo, un solo uso, también ese daño, ese desgaste, ya lo traían. Esas de acá también, un solo uso, las Total 90 Laser Remake, también para quitarme la espinita, para no quedarme con las ganas. ¿Qué otras he usado poco? Por ejemplo, estas de acá, las usé una sola vez. Estas son de un Cazando Ofertas, 1900 pesos costaron estas 6, 16.1. Fue de los primeros zapatos gama alta que compramos aquí en el canal y esas las usé simplemente poco porque nadie las pidió. Ya habían salido las 17 y la verdad que nadie me estaba pidiendo prueba en campo ni nada, así que pues no las usé más. Por ejemplo, estos Mallista son de los que más he utilizado, son de mis botas favoritas, unas Mallista de Kangalite. Ya se imaginarán ustedes pues lo rico que se le pega la bocha con esos zapatos. Las Puma que ven por acá, las Evo Touch, también les di bastante uso. ¿Y qué otros he usado poquito? Por ejemplo, los Legend 6 también los usé más o menos 6 o 7 veces, no tienen tampoco muchos usos. Obviamente los Mercurial que ven ahí, los 10 también los usé poquito. Los Specialty, por ejemplo, también los he usado, me parece, una sola vez, esos que ven por ahí. Otras muy especiales que también he utilizado muy poquito son estas Beckham. Este es un modelo poquito raro, es una bota que en principio iba a ser pues de una producción baja, luego hubo un restock y ya es una bota que mucha gente tiene. O sea, yo creo que a ellas le quitó un poquito lo especial. Estas son quizá mi bota más especial, los consentidos de mi colección, unos R9. Este zapato tiene su historia conmigo. Estos sí los usé bastante, pero dejé de usarlos porque los quiero conservar ya en ese estado. Yo no pienso volvérmelos a poner nunca, quizá para algún video especial, pero realmente yo los quiero conservar así. Son, como digo, muy muy especiales para mí. Y fuera de eso, pues todo lo que ven aquí en este estante, en el estante principal, pues es pura bota gama alta, puros zapatos, digamos, recientes, lo más
nuevo que tenemos aquí en el canal, mezclado con zapatos bastante especiales. Pero lo que les quería comentar en este video, como les decía, son los 5 zapatos que nunca he utilizado y que para mí son los más importantes de mi colección. Así que vamos empezando. Lugar número 5, yo creo que estarían estos de acá. Estos no los usé porque tenía ya otros Predator en otro color y no consideré pues necesario usarlos. Por ello están completamente nuevos. Es un Predator en el color corporativo de Adidas. Por ello lucen así de espectaculares. Vean nada más qué joya. La suela completamente virgen, suela nacarada. Están hermosos. De estos yo tengo los blancos, los que me parece que no están en este momento en el estante. Pero yo creo que los han visto ustedes mucho en el canal. Son unos que tienen la banderita de México que compré en Football Emotion. Son el mismo modelo, únicamente en color blanco. Estos, como digo, para mí son muy, muy valiosos por lo estético, por lo bonito que se ve este colorway. Cuando volvió Predator, yo creo que todos estábamos esperando que se lanzaran en esta combinación de colores. Adidas lanzó varios colorway antes de este y ya este fue de los últimos que lanzó y por ello pues las conservo así completamente nuevas. Estas Predator 18 Plus 18 Laceless, lugar número 5. Lugar número 4, yo pondría... ¿Cuál será? Yo creo que pondría estas de acá. Unas Diadora que tampoco jamás he usado. Estas las compré en Pro Direct Soccer. Me parece que recientemente se volvió a lanzar, pero ahora en color negro. O no sé si estén disponibles en otros colores. Pero es un zapato que se fabrica prácticamente a mano, se hace en Italia. Muchísima calidad. Y no me las he querido poner. He tenido oportunidad de jugar con ellas y no me he atrevido. La verdad que es un zapato que a mí me gusta muchísimo. Son muy cómodos. De hecho, estos los pedí medio número más pequeñito para que me amoldara perfectamente bien a la forma de mi pie y se fuera adaptando. Es 100% cuero natural. Son como un guante. La verdad que son espectaculares. Me los he medido. Los he tenido ya en el campo listos para usarlos. Y no me he atrevido a jugar con ellos, únicamente me los he puesto. He dominado un poquito el balón, pero la verdad que no me atrevo. Me gustan muchísimo. O sea, yo los veo y de verdad que este sería mi zapato ideal. Yo quiero conseguirlos en negro, con este logotipo de Diadora en color neón. La verdad que me gustan muchísimo y por ello pues jamás los he utilizado. No sé si en un futuro los vaya a usar, si me aguante las ganas o de plano los utilice, pero por ello están en lugar número 4. En lugar número 3 de las botas que jamás he utilizado, yo pondría seguramente a estas de acá. Las CR7 con la palabra Cristiano marcada en todo el lateral de la bota. De estas botas pues realmente hay poco que decir, son simplemente un Superfly 6 con la decoración de Cristiano. La suela está en color dorado, típica suela cromada de Nike. 2019 pares únicamente y están tremendas, están hermosas. Yo creo que jamás las voy a usar porque ya he probado el Superfly 6 y pues no sé, no me atrevería a ponérmelas. Yo admiro a Cristiano Ronaldo, tampoco soy tan fan, pero yo creo que más bien quedaría para un artículo de colección. Y yo creo que a la par de esas pues estarían también esas, las Quinto Triunfo, que también son bastante, bastante especiales, pero me parece que estas, por lo limitada de la edición, aunque de estas hubo únicamente 1000, estas hubo, me parece, más hype. Había ganado ya más cosas Cristiano, incluso ya se había ido del Madrid. Así que, no sé, estaría parejo la cosa ahí entre las dos, pero pues yo creo que jamás las usaría. Por acá aparecieron las Predator que les decía, ya se asomaron, por aquí están, por ello no he utilizado esas de allá. Vamos con el lugar número 2 y aquí tenemos otro modelo de Nike. Pudieran ser quizás esas Phantom Vision Gold también, pero yo creo que estas de acá para mí son más especiales. Tampoco sé si las vaya a usar. He dicho varias veces que haré un playtest, una prueba en campo en el canal. Pero a la mera hora me rajo, no me atrevo. Porque es un zapato también muy especial para mí. Es el Mercurial Vapor 9. Este zapato yo lo tuve en esta versión que se conocía como Veloci o Veloce. Y este sí le di un uso, pero tremendo. Era mi bota favorita cuando yo todavía jugaba a buen nivel. En campos de pasto natural yo jugaba con estos. Era lo más parecido que tenía a jugar con una suela de tacos metálicos o de tacos de 6, porque en la liga donde yo estaba pues no lo permitían, así que por ello jugaba con estos. Este material era muy parecido al Teijin,
De hecho, pues no sé, yo no le noto ninguna diferencia. Incluso al tacto parece un poco más agradable el de la versión Veloci. Obviamente no es así. Obviamente ya en el uso, en la práctica, este de acá pues es mucho mejor. Staging del bueno, del que fabricaba antes la marca Nike. Estos zapatos, como digo, son especiales por el tema de la placa, fibra de vidrio. La configuración de tacos, muy particular, de lo último que tuvimos en verdaderos tacos laminados. Y como les digo, pues no me he atrevido. Comenten ustedes aquí si debo hacerlo o no. ¿Ustedes los usarían? ¿Los guardarían así? Ahora que Nike pues ya no hace Mercurial Vapor en Tagging. No sé, no sé si me atreva, no sé si me anime. Pero yo los coloco en lugar número 2. Y vamos con el primerísimo lugar. Seguramente aquí pues ya muchos se lo imaginan. No creo que haya muchas dudas. Y no puede ser otra cosa que esta maravilla de acá. La CR10 Gold. Estos son un remake de una edición especial. Pero vean nada más, o sea, para los que nos tocó la época de Ronaldinho, los que lo vimos en su apogeo y los que somos del Barça, lo que es esto de aquí. Yo estos de verdad jamás, jamás pienso llevarlos a un campo. Y saben ustedes que yo habitualmente los zapatos, cuando los compro, cuando los tengo, los uso. Yo soy enemigo de que la gente compre zapatos únicamente para tenerlos en vitrinas y que no los pruebe. Yo creo que un zapato pues debe estar en un campo de fútbol. Por ello he usado zapatos tan especiales como esos, así como Roger, el de Lame, que jugaba con ellos. Pero estos no sé, estos sí no me atrevería a meterlos a un campo. 1000 pares únicamente en todo el mundo. No por el tema de que vayan a valer mucho en un futuro, sino simplemente porque, no sé, para mí son muy especiales, son muy bonitos. Pienso algún día ponerlos en una cajita de cristal, tenerlos por ahí en un sitio especial, un sitio en homenaje a Ronaldinho junto con estos. Con esos también jugó Zidane, yo sé que no son los originales, pero me gustaría en un futuro hacer eso. Conseguir algún Predator Manía, que también es, digamos, mi unicornio, mi zapato, no sé cómo decirlo, el que siempre he deseado, el que jamás he podido tener. Espero algún día tener esos Predator Manía, pero de momento yo diría que estos son la bota más especial de mi colección que jamás he usado. Comenten aquí qué les pareció. ¿Qué opinan de esta humilde colección que tiene un servidor? ¿Cuál hubieran escogido ustedes de lo que ven aquí? ¿Cuál bota jamás se pondrían? ¿Cuál les gustaría tener? Dejen todas sus opiniones acá. Les recuerdo que me pueden seguir en Instagram por si ustedes quieren contactarme. Tenemos también el grupo de Facebook del canal. Así que ahí estamos en contacto. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. ¡Venga, mi madre! ¡Venga, perro!